Espérate. Aquí. Vale. Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo directo. Ya os dije que tenía muchísimas ganas de probar este jueguecito, de probar Far Cry, el nuevo Far Cry. Como veis, he empezado ya una partida, pero tranquilo, simplemente ha sido para ver que estaban bien los subtítulos, ver que estaba bien el idioma, ver que estaban bien los controles. Y solo he llegado hasta... bueno, hasta que consigues la primera pistola. Básicamente he llegado hasta cuando consigues la primera pistola. Y vamos a volver a empezar. Por cierto, aquí el juego nos intenta poner en una dictadura. Bueno, estamos en una isla tipo Cuba. De hecho, no sé si te lo llegan a decir, pero básicamente es Cuba. Y nos intentan poner la situación de que hay una dictadura fascista. Muy fascista, muy fascista. Esto realmente es una tapadera, ¿no? Para evitar la censura progre. Aquí todos sabemos que estos son más comunistas que yo que sé. Además, que por supuesto, quien los gobierna no es otro que Sánchez disfrazado, ¿vale? Es una versión alternativa de Sánchez. Por supuesto, disclaimer, esto me lo estoy inventando, porque quiero hacer muchos chistes sobre lo malo que es Sánchez, sobre la dictadura cubana, y quiero retorcer la historia para divertirme yo un poquito. No os lo toméis a mal. Así que vamos a empezar una nueva partida. Vamos a eliminar, llevábamos el 3% de la historia. Mira, mira, mira cómo se elimina. Mira, Papu, cómo se elimina. ¡No! ¡No! Estamos perdiendo la partida, que llevamos el 3%. Ya está, se acabó. Hemos perdido el 3% de la historia. Modo acción, modo historia, modo acción. O sea, este es el que tiene pinta de ser el modo un poquito difícil. De hecho, en el tutorial me mataron. Que no sabía, o sea, creí que era uno de estos tutoriales en los que no te podían matar. Entonces fui a saco y me mataron. A ver, también es cierto que te matan de un tiro. Es un poco injusto porque te matan de un tiro. O sea, es como, tío, no me mates de un tiro. Mátame de, yo qué sé, de dos, de una bofetada muy fuerte. Pero de un tiro es como, tío. ¡Revolución guerrillera! Un bloqueo. He quedado paralizado 47 años, hundido en la pobreza. No suena nada al comunismo, ¿eh? Eso, para nada. El presidente ya, es el presidente Sánchez. Este es Sánchez, ¿vale? Está disfrazado, pero es Sánchez. Mis verdaderos yaranos, les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión, una cura. Un camino al paraíso. Diviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de... ¡Vaya! No suena a nada de lo que está pasando ahora mismo en Cuba. A nada. ¡Dos vacunas! Construir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y no suena para nada a dictadura cubana, ¿eh? Les presento el plan del paraíso. Los verdaderos yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos yaranos con suerte serán elegidos al azar. ¡Elegidos al azar! ¡Hijo de puta! Oye, Dani. Que por cierto... verdadero yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos yaranos? No, a machinados, pobres, huérfanos como nosotros. Evidentemente. Regresando la esclavitud. ¡A Yara! Hombre, evidentemente. No puedes huir de esto. Espera. Tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani, di algo, carajo. A ver, evidentemente, nosotros vamos a ser una sexy guerrillera antes que un sexy guerrillero. Por cosas de la vida, me gusta más la sexy guerrillera que el sexy guerrillero. Por cierto, decidme si bajo volumen, subo lo de siempre, lo típico de todos los días. Podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora.
El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Coño! Malditos apagones. Es mucho para un apagón. Coño, ¿ya te vas? Oye, ¿sabes qué pasa? ¡Que viene un helicóptero militar! ¡Sal corriendo! ¡Vendrán para reconstruir el paraíso! ¡Ay, carajo! Trina, hola Tito, saludos desde Estados... Supongo desde Estados Unidos. Eres uno que ya ha escapado de la dictadura. No, ven aquí a luchar conmigo, hombre. ¡No, imbécil! Los reclutados deben reportarse. Alejo, abajo. ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! ¡Imbécil! Los reclutados deben reportarse. Vani, debemos irnos. ¡Ah, ahora! Macho, El bote, ven conmigo. Pongo increíble, ¿eh? Promételo, Lolita. Acabamos de empezar, ahora. Literalmente. O sea, te has perdido que hemos elegido personaje y que nos han explicado lo bonita que es la dictadura sanchista. Que por cierto, dadme un momento. A ver. Es que siempre se me salta una alerta de Ubisoft Connect, que es fuera del juego, y me molesta mucho porque me afecta un cacho de la pantalla y no la puedo quitar desde el juego. Tengo que meterme un momento en Ubisoft Connect para quitarla. Es un coñazo que hagan eso. Pero un coñazo. Coño, al suelo. Hola Nacho, bienvenido. Ahora básicamente hay que esconderse hasta que los Azlátereth sanchistas pasen de largo. Ahora mismo no tenemos armas. Ya os digo, aquí morí dos veces cuando estaba probando el juego. Básicamente porque fui tan soberanamente estúpido de creer que podía esquivar balas. Es que en otros juegos puedes. O sea, y es como, bueno, pues no sé, pensé que podía. Oye, Rocas, debiste responder al llamado. El siguiente imbécil que abra la vale. Puerta será la FND. Vengan aquí. Vale, con cuidado. Somos una sombra. Somos un fantasma. Nadie puede detectarnos. Seguimos avanzando como una sombra. Vamos. Rápido, sombra. Vale, bien, vamos bien. Vale, ahí estaban matando a alguien. Por aquí no podemos ir. Lo siento. Estabas en la calle, señor. Estabas en la calle. Es el delito de estar en la calle. Fíjate. Vamos, tenemos que movernos. Bienvenido al comunismo, compañero. Por cierto, he puesto el juego un poquito oscuro para que yo cuando haya oscuridad no vea una puta mierda. O sea, para ponérmelo un poco más difícil. Si a vosotros os afecta mucho en la pantalla, avisadme. Tenemos que cruzar esa plaza. Nos van a ver. No, no. Vale. ¿Cómo funciona lo de asomarse? A ver. Son muchos soldados. Ah, vale. Coma Simulator 2021. Sí, exactamente es eso. Es un coma. O sea, es un Cuba Simulator 2021. Bueno, aquí. Señor tanque, llevémonos bien. Llevémonos bien, señor tanque. Vale, corre. Baja. Vale. Run. ¿Era por aquí ya tan pronto? No, yo creo que no había que seguir avanzando por las alcantarillas un ratito más. Ah, no, vale, es verdad que aquí había otras alcantarillas. Corre. Baja. Vamos a hacerlo realista. Aquí da igual si corréis o no, pero vamos a hacerlo realista. Vamos a hacer como si realmente temiésemos por nuestra vida. ¡Eh! ¡Hay gente en las alcantarillas! Oye, ¿y por qué mi compañera no me ha dado una pistola? Me podría haber dado una pistola. Bien, el bote no nos esperará. Tu.
salida. ¡No digas palabrotas, que estamos en Twitch! Sé que estás en una dictadura, sé que está muriendo gente, pero no digas palabrotas, que estamos en Twitch. No te pierdas, Lita. Me encantan las manipulaciones, ¿no? Los falsos yaranos, ¿no? Están el pueblo, carajo, los verdaderos revolucionarios y luego la gente que no es el pueblo, que no son los verdaderos revolucionarios. Es que es su perfil a la realidad, tío. En ese sentido. Sí. En la manipulación del lenguaje que utilizan. Yo no estuve aquí. Yo no estuve aquí. Y mira, es que me encanta. Fijaos cómo todo es diseño antiguo, destrozado. Apenas han reconstruido absolutamente nada. O sea, esto lo pueden llamar régimen fascista y todo lo que tú quieras. Pero esto es Cuba a día de hoy. Esto es Cuba a día de hoy. Solo, hombre, también es decir que Cuba ahora mismo no tiene tantos recursos ni puede ser tan descarada matando gente, pero... O sea, ellos no tienen tantos tanques, ni tantas ametralladoras, ni pueden ser tan descarados. O sea, están en la pobreza incluso en el ejército. Pero... Pero lo que se refiere a la pobreza y la esta, vamos. Hombre, sí que es cierto que el tipo de estatuas gigantes es más cosa de Corea del Norte que de Cuba, pero... Pero también son socialistas. Ya casi llegamos. ¡Pam, pam! ¡Por favor! Juego basado en hechos reales, pues. En ciertas cosas sí, en otras no. Voy a hacer con cartas de béisbol. ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? Déjanos pasar. Oye, mierda. Marco, siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Muerto. Perdió su boleto para su familia. Mentira. Alejo es huérfano. Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Aquí hay un fallo garrafal en el sentido de que les dejan entrar diciendo que no tienen nada y la vieja tiene unos pendientes de joyas de la hostia. Y es como, hija puta, los pendientes. San Judas, me encanta. Un barrio se llama San Judas. No te preocupes, chamaco. Toma, es lo único que tengo. Sí, mira hacia abajo, chaval, mira hacia abajo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los yanquis. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no, este es un bote pesquero. Dios mío, no. Aquí está Sánchez. Hola, Jota. Muchísimas gracias por esos bits. De momento viene el juego. Hombre, a ver, llevamos el tutorial. San Judas, esto acabará mal. No jodas, en serio. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que se llama San Judas o que acaba de empezar el juego? ¡Mira cómo se esconde la vieja! Y ahí está Sánchez. A ver, se ha hecho un poquito ahí de operaciones estéticas para estar camuflado, pero es él. Mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces. Y luego... ¿Qué tal los ríos? Por ahora, no he visto muchos ríos. Tengo miedo. El desafío. Pero hay mucha agua, eso sí que lo he visto. Cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso, estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Jack! Doblaje a tu hijo. ¿Cómo queda el doblaje regulero? Doblaje latinoamericano. Es muy grande. Quiero decirte, fíjate hasta qué punto han sido fieles al material original que le han puesto calidad latinoamericana. O sea, está clavado. Que por cierto, han sido unos cabrones porque no hay doblaje español de España. Hay doblaje solo latinoamericano. Quiero seguir con esto, papá. Me parece maravilloso. Opción. Déjalas ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser... Ya solo por lo que le estás haciendo a tu hijo, tengo unas ganas de coger un bate y reventarte la cabeza. Paraíso. Pero si querías que vivieran,
Nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces los atraparemos y los soltaremos. ¡Chan, chan, chan! Sí, a ver, las voces no son imponentes en ningún sentido, eso es cierto. ¿Pero qué cojones pasó? Nos jodieron. Lo dicho es... Han sido estilo latinoamericano, vamos, hasta el final. Para mí que a los dobladores les han pagado con cacahuetes. Le dibujé esta bien roja. Hijo de puta. De todas formas, aquí lo importante no es el guión. Aquí lo importante es matar comunistas. Hola, Carmo, contentas. Va a morir. ¿Qué pasa, amor? ¿Estás aquí para defender a tus compatriotas o algo? No es mi objetivo. Ah. Lita, no siento las piernas. Carajo, Lita, todo esto es mi culpa. Mi teléfono. Sí. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niñas. Basta. Lita. Espera. Buscaré ayuda. No. Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Vale, pues somos unos huérfanos que teníamos dos amigos que eran nuestros hermanos, que el primero ha muerto por gilipollas y la segunda ha muerto por mala suerte. O sea, que ya empezamos siendo unos triunfadores en la vida. Ubisoft, Toronto, Montreal, y aquí tenemos al mejor amigo de Tito, el machete. Empieza la fiesta. Vale, ahí está. La pistola está vacía. Hombre, evidente. O sea, quiero decir, no esperabas que estuviese llena, ¿verdad? Nuevas fotos en el mapa, me la suda. Lo que sí que podemos hacer... Estoy pensando en hacer una pequeña trampa. Pero bueno, si acaso la hago luego. O sea, en los juegos de Ubisoft, siempre, si ya has jugado antes a otros juegos de Ubisoft, tienes puntos extra, tienes cositas, recursos extra para iniciar y este tipo de cosas. Entonces, estoy por gastar puntos para conseguir ese material. ¿Vale? ¿Quién dispara? Mejor no hago ruido. ¿Dónde está Fidel? Tiene pinta esta cosa. Hombre, a mí por ahora, ya os digo, he avanzado muy poquito, he hecho el tutorial y poco más, y me ha encantado. De hecho, ya vamos a llegar a la parte donde yo lo dejé. Ahora a tomar por saco. Mira, aquí esto es una cosa que me encanta. Loot automático. Si los mato con el cuchillo, les robo loot automáticamente. Poco violento, ¿eh? Los comunistas se les ve felices. Pa, pa, pa. Pesos yaranos. O sea, que vamos, que necesitaré como mínimo 7 millones de pesos para llegar a una pieza. Podría ser útil. ¡Oh! Hemos conseguido unos pantalones. Ya sabéis que estos juegos van de conseguir ropa en lugares extraños y ponérsela. ¿Por qué? Pues que no tienen sentido de la moda. Bienvenido, un montón de números seguidos que no pienso decir porque si no me voy a trabar.
Hola, bro, te quería decir que serás un gran streamer en el futuro. Hostia, ojalá, me encantaría. Chuletas, chuletas. Tranquilo, 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 chuletas. Hala. Si antes ya me podían funar los comunistas, ya ahora me pueden funar los veganos. Bueno, la mayoría de veganos son comunistas. No hemos ampliado el... No hemos ampliado el cupo. Es un mal momento para ser guerrillera. Esto no me ha gustado. Hace tiempo que no uso uno de estos. Fíjate, esto es lo único que no me ha gustado. Que nada más empezar... Me cago en tu puta madre, Jota. Que nada más empezar me den el gancho. El gancho en los otros Far Cry era conseguirlo haciendo cosas. Y aquí te lo dan de gratis. No me gusta, tío. No me gusta nada. Es una cosa que lo he visto y... Siempre me han gustado que estas cosas se consigan difícilmente, no fácil, pero bueno. ¿Puedes coger a Roberto Vaquero? Hostia, ojalá. Vas a dar la cara. Habrá que ver a quién le ponemos el nombre de Roberto Vaquero. Por cierto, gatito. Por favor, no paguéis gatitos hoy. Silencio. Vale. ¿Eres la única sobreviviente? Sí. Me mola más el diseño de este personaje que de mi personaje. Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertuda. Hola, Mitchell. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito un si queréis que para... Si veis que va un poquito lento, avisadme y le bajo los gráficos. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. Come mierda. ¡Hala! ¡Por guaperas! ¿Es NPC? Sí, es NPC. Eres huérfana, ¿no? No. Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani. Castillo te ha dejado huérfana. ¡No me metas mierda! ¿Por qué quieres huir? Bueno, yo no quiero huir, quiere huir ella. Yo quiero matar comunistas. De un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. Aléjense. ¿Por qué? Tenemos un cuchillo. Y él una garganta. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro Alviso. ¿Piensa salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. ¿Cómo que elecciones? ¿Cómo que elecciones? Simple. ¿Cómo que democracia? ¿Qué me estás contando? ¿A qué anarquía? Soldados. O sea, no, yo no voy a matar comunistas para que luego me metas una mierda de democracia. Tienes una. ¿Qué me estás hablando? ¿No me crees? Ya empezamos mal, ¿eh? Ya tú y yo no nos vamos a llevar bien. Algo me dice que si al final del juego sobrevives, a lo mejor alguna bala te cae. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Ay, Tito haciendo amigos. Debíamos atacar una planta. Hombre, como siempre. De Viviro, conseguir combustible. ¿Qué tal, Jota? Pero las fuerzas de Castillo nos... Bien. Pasamos de ser 60. Sigues. ¿Sabes qué? Este juego tiene online, lo sabes, ¿no? Esta isla está asediada. Sí. No tenemos botes. Tampoco tenemos... Te lo dejo ahí por si quieres algún día participar. Para reducir esa plantación de Viviro a ceniza. Y el online de los Far Cry tampoco. Tampoco ha sido. Ya conoces nuestro... El online de los Far Cry es: te metes en mi partido y nos dedicamos a meternos de hostias con la gente. Son como un... Y ya está. Exacto. O vaya. Ahora son nuestros. O vaya. ¿Necesitas algo más? Son buenos para emboscar soldados o para esconder. Sí, necesito más gatitos. Ah. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones. Por cierto, municipios y puntos de para que al señor que diga: Tito, déjanos escuchar los diálogos. Está, os he puesto los subtítulos para algo. Si queréis os los pongo más grande, pero no me voy a callar en las cinemáticas. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche. Ok. Parece que por ahora nos van a meter en el mapa pequeñito. Mapa tutorial. Hasta aquí he jugado yo. Guerrillera, ¿eso no le dijiste a Lita? Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yankees. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Bueno, nos da un fusil gratis. Ya, por eso me queda bien.
Estoy esperando a ver que me encuentre el que me da el arco gratis. Ese es el que me va a caer bien. Ese es el que va a ser mi amigo. Vale. Ah, que al final lo tienes que parar. Dirección, mira arriba, mira hacia abajo. Compañero. Punto estratégico. Zona de caza. Caza legendaria, o sea, aléjese de esa zona. Refugio. Área restringida, así zona para matar comunistas. Escondite y carreras. ¡Oh! 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 Esa debe ser la del Ministerio de Igualdad. Pues no te digo yo que no, Vengo a farmear gatitos. Que alguien banee a Jordanowski, por favor. Yo voy a poner... O sea, estoy por poner los gatos de pago. No sé cómo se... A ver, tengo varias misiones. Esto lo tengo que hacer, no sé si este fin de semana o el que viene, algún día que tenga tiempo. Pero no puede pasar de este mes. Tengo que poner las alertas con GIFs y cosas chulas. Y luego tengo que poner también que salten alertas cada vez que pagáis gatitos o Vanhammers o cosas así. No sé, algo tengo que hacer con eso. Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir libertad desde cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor, pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, Jota! De vuelta con libertad, Dani. Eso es... nada. Es que así se farmea más rápido, gatitos. Juan lo creó para comunicar... Ya estaba pensando que había algo detrás. Te sugiero que primero... Vale. Pues vamos a hablar con un alcohólico experto en matar gente. ¿Qué podría salir mal? Hombre, a ver. Ron encontraremos seguro. Bueno, a lo mejor no. Esto es Latinoamérica. A lo mejor hay yo qué sé. ¿Cuál es el ron barato? El negrita. Pues algo, pues sería el blanquita ya. O sea, ni siquiera negrita llega. Claro. Clara, la mierda de espías. Probé uno en la facultad que se llamaba Capitán Jack, que estaba horrible. Vale, pues tienen Capitán Jack, ya está claro. Sí. Nuestra experta en alcoholes nos confirma que en Latinoamérica tienen de Capitán Jack para abajo. El Capitán Jack es lo de más alta calidad que tienen aquí. A mí me gusta el Barceló o el Brugal. Tampoco te pongas a recomendar alcoholes en mi canal, Jota. Debería guardar el arma para evitar problemas. ¡Ah, que tenemos una opción de guardar arma! Que podemos parecer inofensivos hasta acercarnos y meterle un machetazo. Tito está contento. Oye, pues eso me gusta, Eso de poder camuflar el arma es un detalle... detalle guapo. Eso no se había hecho aún en ningún Far Cry, lo de poder guardarte el arma. Lo de poder parecer pacifista. Juan, cuando llegaba a zonas seguras sí que se guardaba automáticamente. Sí, pero bueno, eso. Papeles no los trae. ¡Toma papeles! ¿No tienes loot? ¿Y me puedo quedar tu arma? No, tampoco. Por favor. Hombre, un gracias por lo menos. ¡No hay gracias! ¡Joder! ¡El alma de la fiesta, madre mía! Aquí hemos venido a matar comunistas, chicos. Ya lo he dicho desde el principio y es lo que vamos a hacer. O sea, no, aquí sin sutilezas. Comunista que veamos, cuchillo que metemos. ¿Cómo sabes que son comunistas? Bueno, son afines al régimen. Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. ¿Pueden ser fascistas? Pues Colombia... De hecho, en teoría son fascistas, pero... Pero tiene, o sea, esto es Cuba y hay más similitudes con... Vamos a dejarlo en que han dicho que son fascistas por ser políticamente correctos, en mi opinión. Guapo, escucha, regla 16. Y a mí me da igual, yo los voy a tratar de comunistas porque así me siento más feliz a la hora de matarlos. No porque me caigan simpáticos los fascistas, pero los comunistas me caen aún peor a día de hoy. Juan Cortés. Me caen los dos igual de mal. ¿Qué crees que me dé la toma? Hombre, a mí es que unos no me dan... Uno no me dan tanto por culo como los otros. Esto no es un puto zoológico, abuelo. Me dan igual. Me dan igual por culo.
Hace cerdo. Mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡No, Jordanowski, no! Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo. ¡Hijo puta! Esos ojos, guerrero. La verdad es que iba a regalar la suscripción, pero bueno, me sirve. Pero serás una drogadicta, igual que Juan Cortés. Esto es una puta pérdida de tiempo. Mierda. ¿Sabes silbar? ¿Qué? Ah, sabes hacerlo. ¡Coño! ¡Tú y yo vamos a ser grandes amigos! ¿Te ha dado la co? ¡Maldita! ¡No! ¡Me ha dado un cocodrilo! De todos modos, vales más sin vida. Tú vas a caer muerto, colega. ¿Qué diablos? Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez abusamos de su hospitalidad.